Espero por tu bien que no le hayas puesto la mano encima, Nuño. Me gustan los hombres, no los niños. Y yo me ocuparé personalmente de que ese vicio sea conocido de una u otra parte de las Españas. ¿Y qué va a conseguir con eso, comisario? ¿Arruinar mi carrera? Mantenerte alejado de la marquesa de Santillana y de su hijo. Muy bien. Me iré. Me iré y romperé el compromiso. Pero me gustaría ser recordado por mi maestría en el toreo y no por mis preferencias en el lecho. No me llega con tus buenas intenciones. Tengo que asegurarme de que no tendrás la tentación de volver a este palacio nunca. De cualquier forma, no creo que a la marquesa le guste que se hereden mis amoríos con hombres. ¿Qué dirán los mentideros de la corte? Primero un negro y luego un marica. Su reputación no se repondrá de algo así y usted será el responsable. Está bien. Si quiere seguir engañando a todo el mundo, a mí me trae sin cuidado. Dígame qué pretende, comisario. Harás una confesión pública. Dirás que has intentado abusar de la criada y que ella te rechazó. No. No soportaste la humillación. No. Y por eso la acusaste falsamente de brujería. No, yo sería incapaz de hacer algo así. Y menos por los favores de una criada. Mantendrás el honor de la marquesa limpio. Y mancharás el tuyo. O eso, o todo el mundo sabrá que eres un bujarrón. La marquesa romperá su compromiso cuando tú hagas el anuncio. Y si vuelves a torear en esta villa, te mataré.